Y díganme ustedes, ¿qué mujer no ha soñado en su vida con poder cambiar totalmente el color de su cabello sin ocasionarle ningún daño y sin efectos secundarios? Pues aquí les tengo la solución. Esto es Montfagin y es una cera o un hair wax que es súper pigmentado y te permite cambiar el color de tu cabello en un solo día sin químicos y sin daños secundarios. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal y como acaban de ver en el principio de este video y también en la descripción, este va a ser mi review usando Montfagin y cómo me va. Entonces, empezamos dividiendo el pelo en secciones. Yo lo hago de esta forma porque es más fácil para mí trabajar con él. Ya yo tenía un wash and go viejo. Bueno, no viejo, simplemente tenía media semana, ya había que refrescarlo, entonces aproveché para hacer el cambio de color. Entonces empezamos humedeciendo el pelo con agua, luego desenredándolo y luego aplicando gelatina, que va a ayudar a fijar los rizos y que queden definidos por más tiempo. Entonces yo hago twists, esto es opcional, yo simplemente lo hago para que no se me enrede de nuevo el pelo y no se me junte con las demás secciones, pero lo pueden hacer de la forma en que encuentren más cómoda. Y se repite el proceso en todo el pelo, humedecen, desenredan y aplican la gelatina hasta que tengan los twists en todo el pelo. Ya he hablado listo, me falta este. Y listo. Entonces, ya que estén listos este proceso, como dije, es opcional, que tengan el cabello listo para aplicarlo, toman el producto, este es. Y con tan solo un poquito que apliqué en mis manos, miren aquí toda la pigmentación que tiene. Entonces, yo lo apliqué en mis manos, en la palma de mis manos, y yo quería que el tintado quedara como estilo ombre. Entonces, yo lo hice simplemente desde la mitad del cabello para abajo, es decir, la mitad hacia las puntas. No me teñí no le coloreé las raíces. Entonces, yo fui aplicando y aplicándolo hasta que sentía que tenía el pelo el tono de azul que yo quería que se viera y simplemente lo toman, lo van aplicando y después ya que esté listo van a ir definiendo el pelo. Si quieren algo más brillante o más azul, simplemente siguen aplicando y ya que tengan el azul deseado, simplemente definen el cabello como lo hacen de costumbre. Ya que está casi en la totalidad de mi cabello, les aconsejo que usen una blusa que no se pueda, que se pueda manchar, porque a pesar de que se lava con agua, este producto puede ser bastante regueroso. Entonces va a caer en el piso, te va a caer en la ropa y las manos ni se diga. Pero les puedo decir que es 100% washable, se quita con agua y jabón sin ningún problema. Entonces ya aquí tengo la mitad del pelo listo. Y miren aquí la diferencia del pelo que no está teñido y el pelo que sí coloró. Y me encanta, quedó perfecto. Entonces, ya que está listo todo mi cabello, yo estoy untando el residuo en las raíces, pero igual no se nota tanto. Y ya está listo para secar, como pueden ver. Entonces, lo dejan secar. Yo siempre lo hago al aire. Ese fue el antes. Y aquí el después. Ya que está el cabello con volumen, este es el color, así es como queda. Y como ven, se ve bien azul. No, yo simplemente apliqué producto hasta que sentí que estaba satisfecha. Y estos son los resultados. Pienso que para la inversión y para lo barato que es esta cera, el producto es súper bueno. Y no siento que me reseca el pelo ni que me hace ningún efecto colateral. Así que amores, muchísimas gracias por observar y hasta la próxima. Bye bye.